Especiales Online. Madrid. Hay viento. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Especiales Online. Soy Luis Vivian. Bueno, estamos acá en el espacio Se te escapó la tortuga del Tata Benavides y nos están escuchando de la Neo 103.9 en Buenos Aires y la radio cooperativa.uy. Y además las entrevistas nos las toman en Radio Sónica, también de Argentina. Vamos con todo entonces. El programa de Gustavo Antonopoulos, Especiales Online en Buenos Aires. Y qué decir de lo que veníamos escuchando. El viento nos trajo a ella. Cantante, actriz, cantante. Ella es Julia Senko. Bienvenida, Julia, a Especiales Online. El programa Se te escapó la tortuga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julia? Estoy riéndome un poquito, la que oía. Julia, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Sos cantante o actriz y cantante, o las dos cosas? En realidad, a medida que pasan los años, me siento más actriz que canta. Pero básicamente soy cantante, la gente me conoce como cantante. Sí. El tema es que estudié teatro desde muy chica, sí, desde mi adolescencia. Sí. Y el deseo, cuando yo era chica, mi deseo era ser actriz. Pero bueno, se ve que cantaba tan lindo que la cantante ganó terreno y grabé un disco y empezó así mi carrera como cantante. Pero ahora ejerzo las dos cosas. ¿Pero lo fuiste complementando de alguna manera? ¿O dejaste por un lado en su momento lo de actriz y te volcaste más a cantante? ¿Y claro, ahora está más como compensado? En realidad me doy cuenta que cada vez que subo a un escenario y que canto, también actúo, sí, ¿no? Son actuaciones, historias contadas que duran 3, 4 minutos, 5 minutos, con un principio y un final, con un mensaje, con un sentimiento. Uh-huh. Y cada canción, yo soy intérprete, no soy compositora, ahora. Sí. Entonces, el intérprete es, en este caso, es con música, pero son pequeñas actuaciones, ¿no? Entonces, me sirvió mucho estudiar teatro para hacer una buena interpretación. Y cuando estás en el escenario, tanto como cantante como actriz, ¿qué mensaje querés brindar a la gente? No, básicamente transmitir emoción, sentimientos, quizá también según el tipo de repertorio que yo elijo, claro, que tiene que ver con mi pensamiento, con mi filosofía de vida, con mi ideología, con las cosas que yo observo alrededor mío, sino también el momento que estás viviendo. Sería el momento que estás viviendo, eso lo expresás a través de las canciones o de una obra de teatro por ahí que tenés que hacer. Sí, el teatro es más limitado. Ahí me acercan un guión, y si a mí me interesa ese guión, lo hago, lo actúo, salgo de mí. Yo cuando canto soy yo, ¿no? Interpretando, actuando, todo bien, pero soy Julia Senko, digamos. Claro. ¿Entendés? Cuando creo un personaje, tengo que pensar como ese personaje. Personaje, y bueno,
texto, con un guión predeterminado. ¿Nunca compusiste canciones o no nunca las quisiste mostrar? ¿Por qué siempre en el rol de intérprete? En realidad he escrito algunas cosas. Yo tengo una canción grabada, no en mi disco, en ningún disco mío. Ajá. Tengo una canción, pero yo compuse junto con otros compositores, autores. Por ejemplo, tengo un tema con Luis Gurevich, que es el arreglador y músico de León Gieco, que se llama Mal de Luna, que lo hicimos juntos. Y tengo otra canción hace muchos años con el papá de mi primera hija, Marcelo San Juan, que hicimos una canción, pero hasta ahí. No me siento compositora, no me surge. O sea, lo de intérprete te sienta bien, es un chaleco que te sienta bien, digamos, un ropaje. Sí, por ahora. Nunca digo de este agua no he de claro, beber. Claro, tal cual. Ahora en este momento me puse a escribir cosas sobre mi vida. Uh-huh. Y estoy en eso. Quizá no sé cuánto voy a tardar, pero estoy escribiendo. Quiero escribir un libro. Ah, ¿no? Mira. ¿Eso hace cuánto empezaste a escribir lo del libro? Hace una semana. Ah, bueno. O sea que recién estás empezando a contar tu historia. Exacto. Ahí te va a saludar el Tata. No sé cuánto va a tardar. Ahí te va a saludar el Tata Benavides, que lo conoces muy bien. ¿Cómo estás, Julia? Hola, Tata. ¿Todo bien? Yo creo que desde que me viste a mí en la Casa del Negro empezaste a escribir. Justo, claro. Exactamente. Una semana. Tenés razón. No, ponele hace 15 días, una semanita antes de ir a Montevideo. Julia, un gustazo tenerte aquí en sintonía por la 87.9. Estamos acá disfrutando de tu arte, de tu música. Para mí fue un verdadero placer. Se alinearon los astros y nos pudimos conocer ahí en Punta Carretas, en Montevideo. Y nada, fenomenal. Una alegría tremenda que estés por aquí, ¿eh? Sí, y yo agradezco así públicamente, ya lo hice personalmente, a mis queridísimos Rubén y Patricia, Rubén Rada y Patricia Jodara, que ellos, allá en Montevideo me dijeron, vení, te vamos a presentar al Tata, y bueno, la verdad que estaré eternamente agradecidos por este contacto. Es muy importante para mí, para mi profesión, y en este momento con salida de disco nuevo. Ahora vamos a charlar del disco nuevo. ¿Sí? Tengo una consulta. Está bien, hablemos de lo que quieras. ¿Sí? ¿Qué olores musicales recordás de tu casa de Paternal y Devoto? Olores musicales, qué bueno. Sí, de tu casa de Paternal y Devoto. Sí, olores, recuerdo. Sí, no, está buenísimo eso. Olor a Mercedes Sosa. Olor a Mercedes Sosa, olor a Víctor Heredia, Daniel Biglietti. También algún cantante brasilero, Elis Regina. No, cuando yo era chiquita, Elis Regina no la conocía todavía, la conocí de grande. Mirá. Pero sí, bueno, Piero, Jairo, Alba Solís, cantante de tangos que a mis viejos les gustaba mucho. Sí. Mucho. Tom Jones, Sandro, Rafael. Mira, te fuiste para el otro lado. A ver. Soy ecléctica. Ecléctica. A ver, me nombraste dos personas que yo creo que cantaste con ellas en directo, que son Mercedes Sosa y no sé Jairo, no recuerdo Jairo, pero ¿qué te representan esos dos cantantes? Sí, con Jairo. No, con Jairo hicimos... Creo que compartiste, pero no quiero equivocarme. No, pues total, no te equivocás. Compartí la versión de María de Buenos Aires en el año 1997. Salió el disco con Gidón Kremer, Horacio Ferrer, Jairo. Y con Mercedes tuve, así como el universo permitió que en este momento yo esté hablando con ustedes. Sí. También la vida quiso que la conociera personalmente, que pudiera compartir el escenario con ella y ser amiga, realmente, amiga, compartir fiestas,
no solamente escenarios y viajes, sino también yo sigo en contacto con su nieta, con, con Ara, tenía mucho contacto con Fabián Matu, su hijo, que partió hace poco. Sí, sí, sí. Pero sí, ella me marcó un camino sin saberlo, porque yo cantaba cosas de ella, que interpretaba ella, porque ella también era intérprete. Intérprete, no, sí, sí, sí. Excelente, excelentísima intérprete. Actor. Sí. Y cuando compartías escenario con ella, ¿qué sensaciones tenías con Mercedes? Y me venía toda esa sorpresa, ese amor y esa fascinación que yo tenía con Mercedes, porque no solamente me gustaba cómo cantaba, sino cómo pensaba, con esa fuerza, esa fortaleza para ir adelante. Sí. ¿No? La verdad que fue un ejemplo para mí, para todo, no solamente musicalmente. Mm-hmm. En un momento te fuiste por Japón. Y bueno, nada, me temblaban las piernas. Te temblaban las piernas. ¿Me preguntás eso? Sí, sí, sí. Sí, ante semejante personaje. Sí, sí. Totalmente. Después con el tiempo se fue tranquilizándose. Eso, claro, porque empezó la amistad. Claro. Claro, la primera vez que canté con ella, compartí escenario en el Luna Park, creí que me moría. Pero bueno, después ya la cosa fue más fácil y ella siempre tan generosa, permitiendo que uno se destaque, dándome consejos. La extraño, sí. Te fuiste por Japón en un momento. ¿Cómo fue eso, ir a Japón? ¿Cómo te recepcionó Japón? ¿Vos cómo te sentiste cantando ante el público japonés? La verdad que la primera vez que fui a Japón, primero cuando te dijeron nos vamos de giro por Japón, ¿qué pensaste primero? No, la verdad que la primera vez que fui a Japón no tomé conciencia, no me daba cuenta de lo importante que era ir a un país así, tan lejano y tan diferente al nuestro. La primera vez fui con Lito Vitale, con Daniel García, con Susana Rinaldi, era un festival de folclore y tango. Ajá. Y eso te hablo hace muchos años. Y después ya cuando empecé a ir ya con Guidón Kremer o cuando fui a hacer gira, bueno, con María de Buenos Aires, con Guidón Kremer y Horacio Ferrer y Treyes, después más tarde fui con una gira con Yo-Yo Ma, sí, con un grosso de la música clásica que nunca me imaginé estar cantando al lado de él. Ya ahí empecé, ya tenía conciencia y valoraba todo eso. Eso fue en el 99. Ajá. Y la verdad que fue increíble. Y la primera vez que fui a Japón me sorprendió que me esperaban después del concierto personas con mi primer disco del año 83, tenían el vinilo de Vital de mi disco y me esperaban para que se lo firme. Sí, así sí. Que eso fue rarísimo, rarísimo. Mira. Los japoneses, cuando les gusta algo, sí, se vuelven fanáticos. Aman el tango, sí, fanáticos, y aparte hacen todo igual. Cuando cantan un tango, logran la pronunciación exacta. Cuando bailan un tango, lo hacen realmente por una emoción y un sentimiento. Y cuando les gusta algo, son fanáticos. Mira. ¿Cómo recepcionas cuando te dan un premio? Porque tenés premios ACE, premio Conex, premios Gardel. ¿Lo tomás como una caricia, como que, bueno, continúo o te envalentonas? No me envalentono. No, me gusta recibirlos. Por supuesto que siempre en algunos estuve nominada, sí, y no lo gané el premio, pero estuve nominada. Pero hay premios que tienen más peso que otros. Por ejemplo, este último Gardel que gané con mi disco anterior, con el disco Nosotras. Sí, alguna artista femenina pop. Fue muy importante. Sí, que los rubros son rarísimos, sí, porque en realidad... En algunos rubros me rotulaban como cantante melódica y la verdad que no. Sí, esas cosas que tienen los premios Gardel, porque inventan y meten músicos donde no son algunas veces. Totalmente, pero yo quería
la cara, esa estatuita, estatuilla, no sé cómo se dice, sí. Ese premio. Lo quería Carlitos. Lo quería Carlitos al lado mío, esa es la posta. Y bueno, lo gané el año pasado, entonces son los que me recuerdo, y también los premios Conex. Sí, tres premios Conex. Que cada 10 años destacan con artistas de música popular. Lo gané durante 3 años seguidos, o sea, durante 30 años. Sí, sí, sí. 1995, sí. Bueno, etcétera, etcétera. 95, 2005 y 2015. Exactamente. Qué loco, ¿no? Bueno, es... Sí, espero ahora, cuando vuelva, no sé cuándo vuelve. El 2025. Bueno, hacemos el claro. Tetracampeonato de Conex, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Te sentís una cantante popular? ¿Te sentís una cantante popular, sí, Julia? Totalmente. Mm. Me siento una cantante de popular, sí, claro. Ahora vamos a hablar de tu último disco, que es Vuelve a ser luz. ¿Y dónde está la luz en el disco? Vuelvo a ser luz. ¿Dónde está la luz en ese disco? ¿Cómo? ¿Dónde está la luz en ese disco? ¿Dónde está la luz? Sí. Mira, el Vuelvo a ser luz empezó como un deseo primero, ¿no? Mm. Quiero ser luz. Sí. Me parece el tema, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Me parece que empezó como un deseo que tiene que ver con el amor, con uh-huh. la comparar con la violencia, con que la vida nos ilumine de una vez por todas y terminemos con tanta violencia y con tanta falta de amor. Uh-huh. Ese fue el motivo principal de las canciones que elegí para este disco, que todas hablan de amor. Sí. Más allá del amor libidinoso y pegajoso, y son canciones de amor elegidas con Lito Vitale y yo, y Fernando Pini, uh-huh. también, que es el productor ejecutivo. Pero básicamente quería hablar del amor en diferentes situaciones, ¿no? Y Vuelvo a ser luz terminó siendo una afirmación. Uh-huh. Una afirmación. Se dice que tenés que afirmar las cosas, tenés que decir, en vez de quiero, tengo, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Que el deseo se transforme en una afirmación. Entonces, Vuelvo a ser luz es una afirmación. Volvemos a ser luz. Uh-huh. A ver, te hago un... A ver, en este disco tenés compositores pesados. Tenés a Jairo, tenés a Teresa Parodi, sí. Tenés a Marcelo Skornik, sí. Que es rockero, pero hace este tipo de composiciones. Y a Fabiana Cantilo sí. también. ¿Por qué elegiste los textos? Sí. ¿Ellos te los ofrecieron? ¿Cómo fue el armado del disco con respecto a las canciones? Sí, son canciones inéditas. Uh-huh. Y me las fueron dando Fabi. Un día la llamé ya le había grabado un tema en el disco anterior, Meteoritos, que es hermoso y que también tiene que ver con la luz. Uh-huh. Sí, ¿dónde está Amor? ¿Cómo? ¿Dónde está Amor? Es la que te dio la letra que te dio Fabiana Cantilo. ¿Dónde está el amor? Fue un día, la llamé por teléfono para pedirle nuevamente una canción y me dice, ¿qué querés decir? ¿De qué querés hablar? Sí. Y a los 2 días me llamó y me dijo, ya la hice. Bueno. Una grosa. Y bueno, Jairo, la letra es de Daniel Salzano, que Jairo se olvidó de decirme ese detalle cuando hice la gráfica del disco. Claro. En la próxima tirada va a salir Daniel Salzano y la música de Jairo. Uh-huh. Temazo. Y Brújula tenés a Marcelo Skornik, Nico Landa y Walter Pianoli, Piconoli, perdón. ¿Cómo llegaste a Marcelo? Porque Marcelo. Sí, ¿cómo llegaste a Marcelo? Porque es más rockero en sus textos. Claro. Bueno, Lito le pidió a gente que él conocía, Lito Vitale. Sí, sí, sí. Y se lo pidió él, le pidió una canción inédita y se la alcanzó y a mí me encantó. Mm. Me encantó. Y bueno, después queda No me digas nunca con Teresa Parodi. ¿Qué relación tenés con Teresa?
Somos amigas. Somos amigas desde hace mucho tiempo. Nos une una hermosa amistad. Sí. Tenemos un grupo de gente con Marilina Ross, Teresa, Marían Farías Gómez. Uh-huh. La verdad que tengo un grupo de amigos increíble a quienes admiro y respeto. Y Teresa, cuando le volví a pedir temas, que también el disco anterior le grabé canción para Verónica, sí, una hermosa canción que le hizo para la hija, en este disco le pedimos temas junto con Lito y me mandó un par de canciones y yo elegí esta que me hace acordar cuando yo era, cuando estudiaba en la secundaria a Gustavo Adolfo Bécquer, que decía, nunca digas siempre. Claro. No digas palabras que te comprometen. Uh-huh. Me acuerdo de ese pedacito de algún poema de Bécquer. Y cuando me pasó la canción dije, ay, qué hermoso, siempre me gustó esto. De no decir nunca, no decir siempre. Claro, claro. Y la canción es simple, hermosa. Y después hay otros, Nicolás Lapine, que hizo Viento. Sí, hay muchos más. Que sí, yo no conocía. Claro. La verdad que hay una canción de mi hija, de Laura González. Ah, mira. Que se llama Mi Remanso. Sí, es muy linda canción esa. Laura. ¿La tenemos, Tata, para ponerla ahora, sí, Mi Remanso? Mejor. A ver, vamos a escucharla un poquitito, Mi Remanso, justo que la nombraste. Escuchemos un poquito y seguimos charlando. Solo quiero estar así y sentir que mi verdad es tu verdad también. Sí, comprender, sé que puedo dar mil pasos adelante y crecer, qué placer, sos mi remanso, mi descanso, ya lo ves. Qué orgullo, Julia, ¿no? Que te componga una canción tu hija. Obvio, obvio. Era esa, cuando yo le había pedido para el disco anterior. Y no se animó. Y me dijo, no. No, se animó, fue tacaña. Porque, porque ella, claro, porque ella compone y está por sacar un disco, ahora su segundo disco. Y bueno, me dice, no, las canciones que yo hago las quiero cantar yo y bla, bla, bla. Digo, bueno, con autoridad, bárbaro. Y esa vuelta le volví a pedir. Y me dice, bueno, mami, dale, tengo ahí un esbozo de una letra que te podría ir. Y bueno, y me encantó. Qué bueno, me encantó, qué bueno. Mi Remanso. Qué bueno. Hermosa canción. Bueno, Julia, sé que tenés una actividad por delante ahora en un ratito. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá en Especiales Sonales, se te escapó la tortuga. Y por darnos tu música también, que es importante. Y tu voz. Por favor, muchas gracias a ustedes. Y sí, ahora me voy para hacer una masterclass. Y la verdad que les agradezco mucho esta difusión y ojalá que podamos conocernos personalmente. Un beso al Tata y a todo el equipo de ahí, a los oyentes. Julia, te mando un beso muy fuerte y bueno, más pronto que tarde vamos a estar haciendo algo seguramente con Luisito y contigo aquí en España, ¿eh? Está pendiente una conversación en el correo de la semana. Luisito, sí, se va a poner en contacto, buenísimo, contigo y ya vamos a perfilar algo. Un beso grande, Julia, que pases muy bien. Fue un placer haberte conocido y ahora es un placer escucharte aquí. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Prontito. Conmigo mostrarte el camino que me atrae como un imán pegando.
cuando te conocí. Vengo contando las horas. Tu sonrisa, si hace mal, no será el final. Felicidad, melancolía, mirando el rumbo que seguí cuando te conocí. No soy la de ayer. Cuando te conocí, cuando te conocí.